patrón. Zumbador ya está listo. Ah, bueno. Que practique, mijo. Y se prepare. Porque cuando seas hombre, te enfrentarás muchas cosas, mijo. Yo solo quiero que se sienta orgulloso de mí, papá. Ya Zumbador me ha enseñado varios trucos. Está bueno. Prepárate. Salemos en un rato. Y metas esto, mijo. Prefiero verlo muerto que rajarse. Buenas tardes, señores. A tus órdenes. Mira, Jesús, dile a Cara Cortada que ya no lo puedo esperar más. Me llevaré un caballo si no tiene mi dinero. O solo que tengan otra opción para pagarme. La otra opción no nos conviene a ninguno de los dos, Rory. Me da gusto, mijo, que ya haya demostrado ser un hombre. Y acuérdese de eso. Con la razón, nunca le tema a nadie. Porque el que no defiende lo suyo, no sirve para nada. Deuda saldada. Enciérralo en la caballeriza. ¿Dónde está Zumbador? Por ahí están las caballerizas. Vamos. ¡Hijo! ¡Tranquilino, al río! Hijo, no. No tan jovencito, no, hijo. Hijo. ¡Tranquilero! Hijo. No, no, hijo, no. No te mueres. Patrón, buena gente de la portada. Perdóname, hijo. Tranquilino. Perdóname, hijo.
solo quiero que se sienta orgulloso de mí, papá. Y a Zumbador me ha enseñado varios trucos. Dios me quitó un hijo, Zumbador. Pero a este lo voy a enseñar yo mismo. Será el mejor pistolero del plateado, ya verás. Tú y yo somos unos asesinos. Y cualquier día de estos terminaremos como uno de esos tantos hombres que hemos matado. Creo ahora tú tienes la oportunidad de que tu hijo sea diferente. Abogado, por ejemplo. ¿Abogado? No, aquí no hay a quien robar. Ahí viene el doctor ya. Ya puede pasar, Braulio. ¿Qué fue, doctor? Compruébelo usted mismo. Mira, viejo. Está re chula. Y bien sanita. Me gustaría que se llamara Rosa María. ¿Qué? ¿Te acuerdas que te lo decía? ¿Que yo putas en mi casa no quería? Bien me lo decía mi padre. No, mi niña. No te preocupes. Ya se le pasará. Braulio, cuando te cases, búscate una mujer que te dé un hijo. Porque sin un hijo, no vales nada. Sinceramente, no creo que sea tan grave el haberte parido una niña. Las mujeres somos muy capaces. ¿Tú qué chingas sabes? Si para lo único que sirven es para abrir las patas. ¿Qué pasó, Remigio? ¿Qué noticias me tienes sobre Jacinto Cantú? Parece que vendió sus tierras y se fue del pueblo. Lo más seguro es que se fue para la frontera. Maldito cobarde. Tranquilino, ¿por qué no me sigues un caballo para montar solita? No, mi niña. Usted todavía está muy chiquita. Claro que no. Ya tengo 6 años. Y luego, si la mira a su papá, le va a pegar. Bueno, tu muchacha cabrona. ¿Ahora qué chingas estás haciendo, eh? ¡Vámonos! ¡A la casa! ¡Órale! Mi papá me pegó. Ay, mi niña. Tranquila, ya no te va a pasar nada, ¿eh? Conmigo estará siempre protegida. Mi papá me pega por todo. Bienvenido, mi querido comandante. A ver si usted puede con tanto asesinato. Especialmente con ese tal Braulio. Que mata gente como matar perros. ¡Órale, hijo de la chingada! ¡Órale! Niña, ¿dónde está Zumbador? Fue a cumplir un encargo de su papá. Ándale, pues prepárame el caballo que ya casi termino. Sí, niña.
Nada. ¿Dónde está tu papá? En la galera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Nadie te vio? No, nadie me vio. Además, tú sabes, yo nunca dejo testigos. Últimamente te he visto muy nervioso. ¿Qué traes? Solamente que cada día siento la muerte más cerca. Que no se te dé vuelta. A ver, préstame ese pinche caballo. Que no, yo tengo que aprender. Préstamelo para enseñarte cómo se hace. Que no, yo puedo aprender sola. Mira, mija, un potrillo bruto siempre tienes que comenzar acariciándolo para que así te vaya conociendo. Y cuando ocupes levantarle una mano, nomás le vas a agarrar aquí así para que levante. Entreteniendo a esa pinche muchacha. Ándale tú, ayúdale a tu madre ya con los trastes. Ya te he dicho, zumbador, que te vayas a la cocina. ¿Qué estás haciendo? Bájate de la puta camioneta, corona. ¿Qué no vas a entender que son cosas de pelados? ¿Por qué le pegas? Anda manejando la puta camioneta. Llévatela para adentro. No quiero ver entre los pinches peones. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Vieja gachona, ¡llévatela! Una chingada, me la pagas tú. Ya me tienen harto. Mira, zumbador, aquí está el alambre caído, donde se mete el ganado del vecino. Qué bueno, don Luis, que encontramos el problema, para no estar teniendo problemas con los vecinos. Y luego dicen que por qué los matan. Tranquilino, pásale el respirador a don Luis. Claro que sí, patrona. Hay que dejarlos bien trincaditos. Estírele bien, don Luis, estírele bien. ¿Qué pasó, mija? Solo fue un rasguño. Te lo dije, que ese no es trabajo para viejas, trabajo de hombres. Y tú tienes la culpa, Luis, por andártela trayendo. Ella solamente quería venir a ayudarnos. Fíjate que no. No voy a permitir que una hija mía se revuelva entre los peones como una puta marimacha. Estará bien, patrón. No sé qué pinche pecado cometí que Dios me lo cobró con una pinche vieja. Y la culpa la tiene tu chingada madre. Así sí te ves bien. No revuelta entre mis peones. Hagas lo que hagas, nunca.
nunca serás como mi hijo Beto. Él sí era un hombre. Al menos déjeme intentarlo, papá. No, ya te dije que no. Ay, aguántate, viejo, aguántate. Viejo, nomás, mira. Esto está pero feo. Aguántate, aguántate. Pues, ¿cómo si no? Oh. Oh. Aguanta, muerde, pues. Ay, viejo, no puedes estar así nomás. Y tú, Rosa María, carajo, nomás mirando y no ayudas. Oye, ma. Creo que mi papá ya está perdiendo la agilidad con las pistolas. No, mija. Tu papá es un roble. De peores que ha salido, pues. No. Ahora, con más razón, tendré que hacerme cargo del rancho. Mañana herramos los becerros. Y aunque me mate a golpes, lo haré yo. No, mija. Rosa María, ¿eso no le va a gustar a tu papá? No. Ay, chamaca. Ah, qué muchachita. Así que tu papá te puso enfrente de sus negocios. Solo será por unos días. Él está un poco enfermo. Aquí tienes 60,000 pesos. El resto se lo mando con Jacinto. No se preocupe, mi papá vendrá pronto a verlo. Vámonos, zumbador, que se hace tarde. Con permiso, don Rogelio. Que les vaya bien. Don Rogelio. Que les vaya bien. No sé mi papá por qué hace negocios con ese hombre. No me gusta nada. Sí, tienes razón. Y a mí el que no me gustó para nada fue ese caporal. Ese déjenmelo a mí. Quiero darle una caralita a mi 38. Pásame la carabina. Me pelaron. Bonitas crías que está dejando ese toro. Sí, pues. Toma. Ya le dije, papá, no me pondré vestido así, me mate a golpes. Además, dígame qué he hecho mal. ¿Te parece poco? ¿Meterte entre los peones? ¿Qué sabe una mujer de esto? Debería de mandarte a Veracruz al convento, con la familia de Lupita, a ver si te quitan lo marimacha. Y a tu pinche madre junto contigo, por alcahueta. Catalina, anda a ver qué hace mi hija. Se me hace que ya se peleó otra vez con su papá. Sí, señora. ¿Y qué? ¿Ya mamó? Ya está en destete. Esta ya la vamos a encerrar. Está bueno. A sus
órdenes. ¿Qué los trae por aquí, comandante? Mira, Braulio, encontramos a dos hombres muertos por aquí cerca. Los hombres trabajaban para Eliseo. Pensé que tendrían algo que ver en esto. ¿No sería mejor preguntarle a Eliseo? A lo mejor les encomendó algún trabajo y le fallaron. Hasta ahora solamente han sido sospechas. ¿Alguna otra cosa, mi comandante? Mi comandante, será mejor buscar por otro lado. Ándate con cuidado, Braulio. Ya mucha gente te trae de encargo y no quisiera verte metido en problemas. Bueno, que tú no vas a entender. ¡Te tengo que matar a golpes! ¡Bájate del puto caballo! Espérate, Braulio, ¡déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¿No entiendes, verdad? ¡Ya déjala! ¡No te la dejas! Dime algo, Zumbador. ¿Qué te faltó enseñarle a mi hermano? ¿Y por qué murió tan joven? Él era como mi hijo. Siempre andaba conmigo. Y tu papá se desaparecía meses enteros, huyendo de los pelones. Y yo me quedaba en el rancho a enseñarle cómo matar. Pero él era tan noble que en vez de ponernos a practicar, nos poníamos a jugar como dos chamacos. ¿Qué me enseñarías que no le enseñaste a él? Quiero más café. Buenos días, Domingo. Buenos días. Que no era mi asunto, pero... Olvida eso. ¿Quieres un vino? Dale, échate un trago. Hombre, Rosa, ¿qué estás haciendo? Déjale ese trabajo a los peones. ¿No ves que se enoja tu papá? A mí los animales me quieren. Al menos. Deja, voy al otro corral. A ver los becerros. Thank you.
Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué andarán buscando? Soy Amadeo, el viejo Amadeo. ¿Sé exactamente quién es? Ando buscando a Braulio. ¿Para qué soy bueno, viejo Amadeo? Braulio, traigo un asunto muy importante contigo. ¿Podemos hablar? Ya le dije, yo no soy un asesino. Y aunque así lo fuera, me gustan facilitas. Y ese pelao ya le ha matado una cuadrilla de pistoleros. No pierda su tiempo. Braulio, solamente tú puedes acabar con ese desgraciado. El dinero no me importa. Te daré lo que quieras. A ver, Remigio, llegando al rancho, te me vas a la frontera. Quiero que me busques a un asesino muy peligroso. Solamente él puede acabar con ese maldito. ¿Y cómo se llama el pelado, patrón? Zumbador, ¿por qué te hiciste güey ayer con mi pregunta? Mira, Rosa María, cuando aprendas a conocer tu caballo, nunca te sorprenderán. Él siempre percibirá el peligro mucho más antes que tú. Mire, don Antonio, yo ya no compro ganado, ya estoy viejo para eso. ¡Patrón! Discúlpeme, don Antonio, voy a arreglar este asuntito, luego lo paso a ver. Ahí le traigo su encargo. ¿Ya te explicó Remigio de qué se trata? Sí, ya me explicó. Lo que no me explicó, de cuánto va a ser la paga. En eso no hay tope. Un asesino a sueldo. Debe más de 30 muertes. Muy tronado ese pelado. Braulio González. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues, ¿dónde más? En el plateado. ¿Dónde ha de ser? ¿Para qué lo quieres? Para invitarle una copa de vino. ¿Tienes un cerillo? ¿Qué pasa, Remigio? Lo siento, patrón. Este pelado salió más astuto que nosotros.
Nos emboscaron. Nos llegaron por la retaguardia. Solo yo pude escapar. Mataron a su pistolero estrella. Maldito desgraciado. Usted tendrá pacto con el diablo. Pero juro que voy a acabar con él. A este sí le pego, a este sí le atino. Prepárame a todos los peones. Yo voy al frente de ellos. De bajar el rastrojo. Ya le voy a echarle un bañito, ¿no? Ah, bueno. Oh. ¿Y ahora tú? Pues que te habías hecho rico. Ya va siendo tiempo de que me mantengas, ¿que no? Oye, supe que te volviste a casar. Hey. Por ahí traigo ya un chamaquillo ya grande. Rato lo conoces. Mira nomás, ¿quién iba a decir? Tío, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Mija, ¿nomás? Por lo que veo, de veras te convertiste en una verdadera bragada. Ya conocí a su mujer y a su hijo. Ahí los dejé con mi mamá. Bueno, pues dejen ir a saludar a mi mamá. Ya nos vemos. Otra vez por aquí. Oye, pues eres buen cliente tú. Pásenlo. Pásalo, comandante. Métalo. ¿Y qué pues? Comandante, tenemos informes que Reinalda, la hermana de Braulio, ha regresado al plateado. Chinga, ¿y a qué regresó? Vaya usted a saber. ¿Qué anda haciendo? Bueno, ¿y qué ha sido de ti tanto tiempo? Para arriba y para abajo. Una cosa y otra. Fíjate que me gané el rancho del Zacatal en una manita de pócar. ¿El rancho del Zacatal? Ese rancho pertenecía al Cara Cortada. ¿Y eso qué? ¡Ese perro mató a mi hijo! ¿Cómo que te mató un hijo? Cálmate, Braulio. Pues no te preocupes. Me lo encontré en la feria de Zacatecas. La semana que entra, personalmente, él me va a entregar el rancho. La fecha se tenía que llegar. Se nos peló el gallo, patrón. Maldito desgraciado. Pero te juro que lo voy a encontrar. Manos arriba. No asustes. ¿No traes un cigarro? Ahí. Oye, ya hablé con Reinaldo. Y al rato
le entrega al rancho cara cortada. Y ahí le vamos a caer. Pues está bien. Pues ese mendigo panzón es liviano. Hay que irnos bien preparados. Para morirnos, no ocupamos nada. Ya debe muchas muertes. A mí nomás me debe una. Y me las va a pagar. Ya verás. Pues no se diga más. Y para luego es tarde. Vamos a buscar a Reinaldo. Pues vamos. En eso no quedamos. A mí me entregas el pinche rancho a puerta cerrada. Así te lo gané yo. Y aquí nada más me sacas a los puros peones. Nada más. Ya lo sé, Reinaldo. Solo déjame sacar unas cosas. No sacas nada. ¿De qué estás pagando deudas viejas, cara cortada? ¿Qué tal si me pagas la mía? Mira, Braulio, yo no quería matar a tu hijo. Eso fue una equivocación. Mataste a mi hijo por la espalda. En cambio, yo te voy a dar la oportunidad que tú no le diste. Grave. Aguanta, viejo, aguanta. No te muevas. Ay, ay, virgencita, sálvamelo, por favor. Echa la pastura bien repegada al viento, para que no la desperdicien. Seguro, ¿cómo va todo? Bien. ¿Seguro que quieres montar? Como que lo estás viendo. ¿Ya fuiste al potrero a ver las vacas? No, no he tenido tiempo. Braulio, no se te hace muy raro que no haya investigado el comandante después de la muerte de esos dos bandidos. No tendría miedo. Ese cabrón no le tiene miedo a nada. Pero sabe de justicia. Y además está esperando la buena. Oye, ¿qué te parece si vamos a la cantina? Aventarnos un trago. A Paloma le va a gustar la idea. Saludcita por los triunfos. Para todos, señores, ¿dónde se han metido? El valiente tequila, por favor. Aurelio. ¿Qué pasó, mi comandante? Mira, Braulio, supe que tenías 10 escondido porque estabas herido y porque tuviste un enfrentamiento. ¿A qué, mi comandante?
Yo no he tenido ningún enfrentamiento, ni me han herido. Yo he estado trabajando en mi rancho. Puede revisarme si quiere. Andate con cuidado, Braulio. Porque cuando cometas un error, ahí voy a estar yo para cumplir con mi deber. No lo entiendo, comandante. ¿No me entiendes? Síganse divirtiendo. ¡Vámonos! Pronto yo he de volver. ¡Aguanta, mía! ¿Tú quién eres? Oye. Pero... Hola, pues. ¿Te vas tardado? Tú, no, déjame. Anda, trae las tortillas, ya, hombre. Tú levántate. Ya, dejen de estar peleando. Todo el tiempo es lo mismo. Ella empezó. Ya, ya. Oye, ¿y tú sigues con la idea esa necia de andar con esta mujer? Las madres. Ay, hijo, yo la verdad creo que a esa mujer no le gustan los hombres. ¿No la ves cómo anda todo el tiempo? Sí, mamá, siempre anda entre los peones. Pues a mí me gusta hasta para casarme con ella. Ay. Mira, esa mujer yo creo que tiene más pantalones que su propio padre. ¿No crees eso, mi amor? ¿Para qué? Para que enseñe a tus hijos a matar como su padre. ¿Ves? Mira, ella no es su padre. Ella no ha matado a nadie y a mí no me la estás incriminando, pa. ¿De veras que eres necio, hijo? Ya déjelo, mamá. Es un terco. Bueno, está bien. Y si estás así, como digamos que tan interesado, ¿por qué no aprovechas las fiestas del pueblo y pues si una vez te le declaras? ¿Ustedes van ahí? Vamos, mi amor. No, yo tengo mucho trabajo aquí en el rancho. ¿Qué lo buscas, mi comandante? ¿Qué significa esto? Lo encontré espiándome en el río. El palo está a la astilla. Ah, qué muchachita esta. No debes de tomarte la ley en tus manos. Para eso estamos nosotros, que somos la ley. ¿A qué, mi comandante? Ustedes siempre llegan tarde al baile. Y a estos delincuentes hay que agarrarlos con las manos en la masa. Además, habla muy raro. Seguro que ni es de estas tierras. Ahí se lo dejo, comandante. A la orden, comandante, a la orden. Ya está, mi comandante, ya está. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Tú siempre dormido! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Que agárrenlo, ni que nada! ¡Abre la celda! ¿Qué hora es? ¡Levántate! ¡Este es tan negro! ¿De dónde lo agarraste? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Yo, en el pueblo. ¿Haciendo? En la cantina. ¿Sabes que ahora en el río? Hoy, se me hace que la capitana ya va a parir.
Anda raro este. Sin saber que existías, teníamos cita ese día. El destino nos une, a mi oído repetías, entre suspiros y quejas de placer y de alegría. Fueron días y noches de pasión sin medida. Sabíamos que muy pronto vendría la despedida. El destino nos une, a mi oído repetías, pero el destino también nos guardó una pesadilla. Una mañana tu deber te lo exigía. Las promesas de amor se quedaron en mi cama. Ahora que estás tan lejos y yo recuerdo ese día, el día que te entregué en esta cama mi vida. El destino nos une, a mi oído repetías. Hoy reniego de él, pues te arrancó de mi vida. Partiste una mañana, tu deber te lo exigía. Las promesas de amor se quedaron en mi cama. Ahora que estás tan lejos, yo recuerdo ese día, el día que te entregué en esta cama mi vida. La noticia llegó cuando yo más te quería. Partiste corazón, te arrebataron la vida. La cita que hoy tenemos ya no será en esta cama. Espero vengas por mí, porque te llevaste mi alma. El destino nos une, a mi oído repetías. Hoy reniego de él, pues te arrancó de mi vida. Rosa María, qué gusto verte. El susto es mío. ¿Bailamos? No, yo no bailo. Invita a algunas de mis amigas. ¿Ellas sí bailan? Porque tú no sabes que todas quieren bailar conmigo, pero te voy a la oportunidad de bailar. Que no bailo, pero si me decidiera, tú serías el último, chiquito. Anda, no me vas a dejar con la mano estirada. Que no bailo. Apuesto a que bailo contigo. ¿De verdad quieres bailar? Sí, sí. Pues vamos a bailar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Estás bien? ¿Y cómo sigue mi madre? Pues está mala todavía. Dice el doctor que no hay mucho que hacer. Ay, viejo, es que ya está muy viejita. Pero no te preocupes. Cuando venga aquí la vamos a cuidar. Ya verás que se va a poner sana. Braulio, ¿te acuerdas del hombre aquel que mató al hijo del viejo Amadeo? Sí, ¿qué hay con él? Hoy pasé por el pueblo y están ofreciendo muy buena recompensa por su cabeza. Ah, viejo tan terco. Hace más de 20 años que mataron a su hijo y nomás no se le olvida.
Ah, que mi querido zumbador. Esas cosas jamás se olvidan. ¿Qué haces tan temprano? ¿Te acuerdas del viejo que controlaba las aguas de la presa? Hey, don Roberto. ¿Qué hay con él? Subí al potrero y las vacas tienen varios días sin tomar agua. ¿Me acompañas a hablar con él? Oye, pero no creo que el viejo salga. Hasta donde yo sé, está muy enfermo y muy viejo ya. Creo que un hijo de él es el encargado de las válvulas. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. Ah, que mi amigo Braulio. El temporal ha sido malo. Y aparte, la presa no tiene agua. Dice mi padre que si quiere que su ganado siga tomando agua, va a tener que caminar. ¿Cómo la ve? En eso nos quedamos cuando les compré el rancho. Además, las aguas son de la región, son federales. No son propiedad de ningún pinche cacique. Pero no quiero problemas. Hemos sido amigos de la familia de muchos años. Oye, Braulio, ¿y por qué no le propones algo? Véndele el rancho al precio de hace 10 años, sacamos el ganado y nos quitamos de problemas. Ay, mi amigo Braulio, esa no es opción. Pues tengo otra opción. Te juego el rancho en un duelo. Tú y yo como los hombres. O solo que te tiemble el piso. A mí no me tiembla el piso. ¡Mi amor! ¿Qué te hicieron esos malditos? Vayan tú y zumbador, saquen el ganado del potrero. Yo voy con la tía Cota. Ten cuidado, Braulio. No te vayas a seguir los pasos del comandante. ¡Vámonos! No soy tan pendejo, ¿verdad? Braulio, ¿dónde está vieja? ¿Braulio? Braulio tiene tiempo que no viene por acá. No mienta, vieja alcahueta. Su caballo está afuera. Ah, entonces debe andar por ahí. Búsquelo. Búscalo. Aquí no hay nada, comandante. Búsquelo por toda la casa. Buenos días, comandante. Buenos días, don Juan. ¿Ya no se le han brincado las vacas? Siempre batallando con ellas. Siempre. Arrégleme esa cerca para que no haya problemas. Lo haré. Vaya con Dios. Gracias. Oye, ¿no han venido a pagar la fianza de loco? No, mi comandante. Dicen que prefieren tenerlo adentro que afuera.
¿Qué huele, Juan? ¿Qué razones me tienes? Pues mire, mi comandante, ya peiné toda la zona y el único lugar donde se pudo haber escondido Braulio es la Casa Blanca. Además, yo le conozco todas las mañas a ese pelado. No se hable más. Muchachitos, a desquitar el sueldo. ¿Dónde está el comandante? Anda en una comisión. Hay que buscarlo, porque hay que avisarle que la mamá de Braulio murió. Pues vamos. ¡Oh! 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 ¡Braulio! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con el ganado? Peor. Se trata de tu madre. ¿Qué le pasó? Se puso grave. Vamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Papá, el comandante y sus hombres están rodeando la casa. No hay mejor momento que este. Tú siempre haciéndole al valiente. Espérate aquí. ¿Ya parió la capitana? Sí, hace días. ¿Y qué tuvo? Puras hembritas. Nomás un solo machito. ¿Dónde el 22? En el cuarto de montura. ¡Ándale, viejo! ¡Ya te traje las gordas!
¿Cómo te fue, mujer? Bien, viejo. Bueno. Oye, viejo, ¿eh? Ahí hay un hombre bien raro. ¿En dónde? Allá arriba. ¿Y quién es o qué? No sé. A ver, deja ir a asomarme. ¿Cuántos son, tranquilino? Solo quedan dos. Ahí, chámalos para ¡patrón! Acá. ¡Patrón! Se trata de su hermano. ¿Qué pasó? Lo emboscaron. Y lo mataron. ¿Quién fue? No sé, patrón. Y así nos van a matar a todos uno por uno. Tráense los rifles. Está buena la leña. Está más o menos. Le encargo unas dos carguitas. Está bueno. ¿Sí? ¡Comandante! Otro. Permiso. Con permiso. Vayan con Dios, señores. Lo vieron mis hombres muy cerca. Muy cerca del plateado. Ese hombre debe de pagar por sus crímenes. Mire, Amadeo. Las leyes están cambiando. Y mientras no lo vea en este municipio, no lo puedo detener. Entienda. Además, no es cosa mía. Ya hace muchos años de la muerte de su hijo. ¿Entonces qué? ¿No debe de dolerme la muerte de mi hijo? ¡Comandante! Mataron a Reinaldo. El hermano de Braulio. ¿Cómo ve? Patrona, patrona. ¿Qué pasó, José? Ya cumplimos el encargo. No pudimos rematarlo porque se atravesó el niño. Lo siento, patrona. Retírate. Después te llamo. No les ibas a ver la cara. No te hagas pendejo. No, Braulio. Todo fue muy rápido. Yo no pude ver nada. Nadie. No vi nada. Fue muy rápido. Yo sí los vi, tío. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime. Tengo que verlos, tío. Mira, mija, qué bonita falda. Ay, ¿y ahora qué traes? Otra vez con eso. Si tu papá sí te quiere, solo que, pues... Sí, ya sé. Él hubiera querido un hombre. Esa canción ya me la sé. Y nunca me va a querer. No, mija, no es eso. Es que ya debes de tener un novio, casarte, darle un nieto. Así todo va a cambiar, ¿verdad, mamá? Casarme, ni loca. Voy a ver cómo sigue mi tío. Mi remedio con esta muchacha. Ah. Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio entre ustedes sea agradable a Dios, Padre bueno. Braulio.
¿Que no me reconoce, tío Braulio? ¡Ay, primo! ¿Quién lo iba a decir que te harías militar? Tan burro que eres en la escuela. Pues ya ve, primo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Y vienes de paso o te vas a quedar algunos días? Pues me voy a quedar un tiempo, a ver qué es lo que decido. ¿Y ya supiste lo que le pasó a tu tío Reinaldo? No, pues de hecho en el colegio militar no me entero de mucho. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está en cama. Lo hirieron hace unos días. Lo emboscaron y por poco lo matan. Ayer oí al comandante decirle al cantinero que ya te tienen ubicado. Tarde que temprano se me va a llegar la hora. Ya verás. No digas eso ni de broma. Señora, el señor no vino a dormir. Su cama está tendida. Y zumbador, creo, tampoco. ¿Y Rosa María? Aún sigue dormida. Qué raro, ¿no? Estará enferma. Tráete las tortillas, Catalina. Vamos para el comedor. Zumbador. Zumbador. Vámonos, ya es esto tarde. Allá te espero en el potrero. Lástima de muchacha, tan bonita y le salió marimacha. Pobre de Braulio. Pobre María José, ella tan mujer. Estas eran cinco hermanas y las cinco se casaron. Estas eran cinco hermanas y las cinco se casaron. ¡Hola, Zumbador! ¡Lo quemó chingón! ¡Ahí vas con tu pinche pistolita! La primera se casó con el maestro de la leña. La primera se casó con el maestro de la leña. ¿Ya tiene un vino con nosotros o qué? ¿Tienes miedo? Serás muy rápido con las armas, pero a los golpes no hay quien me gane en este pueblo. Bueno, mi amigo, ¿usted quiere invitarme un trago o quiere problemas?
Tranquilino. Tranquilino. ¿Y luego? No, pues, ni cuenta me di por dónde entró. Pero lo bueno fue que el comandante reconoció que el fulano había provocado todo y no quiso detenerla. Ponme esa montura, la Prieto, y aquí está la otra. ¿Y con qué le disparó? ¿Con la pistola? No, hombre, con la 30-30. No, si cada día me sorprende más. Mira que el otro día la miré practicando con el cuchillo y no agarraba ni uno. Ay, Lupita, ¿y ahora qué voy a hacer? Mija, yo tengo unas hierbitas bien buenas para eso. No, Lupita, yo no voy a cometer un crimen así. Además, ya he cometido bastantes. No hay de otra. Vete a Veracruz. Mi hermana te va a tratar muy bien. Además, el Zócalo es hermoso. No, mi niña. No te vayas. Me vas a dejar solita. No, no. ¿Qué voy a hacer yo sola? Hola, Remigio. ¿Y ahora tú qué traes? Ando furido de feria. Y traigo un fierro bueno para venderte. Qué bien sabes que me gusta lo bueno. Por eso vine contigo. ¿Cuánto? Mira, dame unos billetes ahorita y luego ajustamos cuentas. Trato hecho. Adelante, mi comandante. Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué has averiguado de lo que te encargué? Creo que sí, mi comandante. Braulio anda por el pueblo. ¿Quiere que se lo traigamos? No. Salí en 72 horas. Mejor hay que mantenerlo vigilado para que no nos vaya a dar problemas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Nunca he tenido ni tendré ni siquiera quien se fije en mí. Oye, no digas eso. Si eres muy hermosa. Te juro que si no fueras mi prima, ya había pedido tu mano. Mejor cuéntame, ¿cómo es la capital? Pues imagínate, tiene de todo. Pero prefiero esto. Ve nomás qué belleza. ¿Por qué te viste a Veracruz así de repente? ¿Fue por un hombre? Sí, un hombre. El único hombre que amaré. Mira, zumbador. Créemelo. Y ya no quiero más problemas. Hasta ganas de vender todo me dan y largarme de este pinche pueblo. Sí, Braulio. Mientras no terminemos con un balazo en la cabeza, mientras hay que seguir haciendo lo único que sabemos hacer, que es trabajar las tierras y cuidar el ganado. Dímelo a mí. En todos lados es lo mismo. Te lo digo yo que he andado por todo el mundo. Problemas donde quiera. Tú sí que estás loco, Jacinto. Mira que venirte a meter al plateado así nomás. Cada quien busca su destino. Y el mío está aquí, en el plateado. Así que tú eres Braulio González. ¿Ah?
A la orden, mi amigo. Yo soy Jacinto Cantú. No me suena el nombre, amigo. Soy el hombre que mató al hijo del viejo Amadeo. ¿Y qué lo trae por aquí, mi amigo? Era Braulio. Ese cabrón me convirtió en asesino. Su hijo y yo éramos amigos. Se me disparó la pistola mientras practicábamos. Y lo he lamentado toda mi vida. Su padre nunca lo aceptó. Y tuve que huir. Y siempre he vivido así. He tenido que matar para defenderme. Pero no soy un asesino. Ya me cansé de huir. Tú eres el único que puede ayudarme. ¿Y cómo puedo ayudarlo, amigo? Sé que en este pueblo no hay nadie más rápido con el revólver como tú. Así que me gustas para matarme contigo. Ja, que mi amigo. Están dando malos informes. Yo soy el hombre más pacífico del pueblo, ¿verdad tú? Así es, Braulio. Y si vivir a lo tonto es malo, matarse a lo tonto es peor. Vámonos. ¿Tienes miedo? Vamos a pelear como los hombres. A puño limpio. Si es que te tiembla la mano para empuñar la pistola. Conmigo no menciones esa palabra, amigo. Conmigo sales sobrando. En defensa de mi vida. Esta era la buena, Braulio, te lo advertí. Ahora todo ha cambiado, Braulio. ¡Desármenlos! Ahora sí, mi hijo va a descansar en paz. Arrímate, Braulio. Arrímate, ya te la sabes, arrímate. Hasta que se me hizo chingado. Usted no me está entendiendo, comandante. Ese hombre mató en defensa propia. Todo el pueblo lo vio. ¿Qué más pruebas quiere? Mire, viejo Amadeus, las leyes han cambiado. Desengáñese usted mismo. ¿Qué despistolización y 8/4? Ese hombre me hizo justicia. Sobre mi cadáver encierra usted a Braulio. Ahora sí, mi hijo, cuésteme lo que me cueste, podrá descansar en paz. Mire, Amadeus, yo soy la ley. No soy gato de nadie. A Braulio González lo traslado mañana a la capital del estado al amanecer, aunque me cueste la vida. Soy Pantera. ¿Y qué chingados haces aquí? Llevo 8 meses aquí esperando que me extradite. ¿Y quién te golpeó? Todos golpean al negro, empezando por la...
Una mujer que me trajo aquí. ¿Mujer? ¿Qué mujer? Una tal Bragada. Dijo que la estaba despidiendo en el río. Si eso es cierto, eres hombre muerto, cabrón. Esa mujer es muy brava. Pelea más fuerte que un hombre. Y eso dicen. Tú eres Braulio González, ¿no? Porque sé que mataste a un hombre. He matado a muchos, mi amigo. Yo solamente he matado gallos allá y gallinas allá en Cuba. Y ahora, con lo que me enteré, me remueve la conciencia, ¿eh? ¿Conciencia? Hace muchos años que la perdí. Oye, papi, ¿y ahora qué vamos a hacer contigo? Ya lo verás tú mismo. ¿Tienes un cigarro? Braulio. Ya hablo, comandante. Ábrele al cabrón. Yo no sé cómo, pero lo hicieron, Braulio. Solo teniendo pacto con el diablo la podías librar. Quedas libre. Camínale, quedas libre. ¿Qué pasó aquí? ¡Papá! Nos atacaron mientras dormíamos, Braulio. Porque siempre tienen que morir los que menos daño hacen. Ahora cualquier pendejo es pistolero. Que pase. Comandante Quintero. Así es, el mismo. Soy el general Zavala. Vengo de la capital, estoy encargado al sur del estado de Zacatecas. Y en el caso de Braulio González. ¿En qué puedo ayudarlo? Hemos recibido muchas quejas de este municipio. Otras quejas del tal Braulio. Pero más quejas de usted. ¿Puede o no con el cargo? Tengo entendido que hay más de 26 muertes en este municipio. Entre ellas un militar. Y es un poblado de 500 habitantes, comandante. El Plateado es un pueblo muy bonito. Pero es el municipio con menos consignados. Y ese tal Braulio González anda por aquí, por las calles. Corríjame si estoy mal. Le mandaron un telegrama con la nueva ley de despistolización, pero al parecer se lo pasó por debajo de los huevos. Estoy trabajando en eso, general. Pues trabaje en eso, porque le doy 24 horas para que localice a Braulio González, si no quiere que tome cartas en el asunto. ¿Entendido, comandante? Estamos, general. Si eres muy hermosa. Te juro que si no fueras mi prima, ya había pedido tu mano. Mi niña,
espero se sienta ya mejor. Le aviso que el niño está bien, solo quiero contarle algo, mi niña. No me había fijado, el niño tiene el mismo lunar que tiene Zumbador. Solo que él lo tiene en el pecho, mi niña. Qué coincidencias de la vida, ¿verdad? Ya registré al niño y le puse como usted me dijo. Bueno, le escribo después, me saluda a su mamá. Cuídese mucho y gracias por el dinero. ¿Qué habla, Rosa? ¡Defiéndete o te mataré como un perro! A ver, explícate. No era para tanto. ¡Defiéndete, te dije! ¡Ah, qué mi general! Ahora sí parece usted lugareño. No estoy para bromas, comandante. Si me vestí así es para pasar desapercibido. Y mi uniforme lo respeta. Quiero saber dónde está Braulio González. Bueno, usted piensa que me la paso aquí sentado nomás desculando hormigas, ¿verdad? Estamos haciendo lo que podemos y como podemos. Pues haga su trabajo y lléveme con Braulio González. Ya lo tengo ubicado. Pues general, si ya lo tiene ubicado, pues vamos por él. Mi comandante. Ya estamos todos listos. Vamos, general. Ahora sí, muchachos. Vamos a toparle. Y el primer rajao, yo mismo me lo quiebro. Este es el único paso por donde puede cruzar. ¡Vámonos! ¡Llegaste, Braulio! Compañero, mi comandante ya está en la cañada. Vamos a rodearlos. ¡Quiero vivo, comandante! ¡Para nada, mi general! ¡A Braulio González no lo agarra vivo! ¡Necesitamos más gente, comandante! ¡Tranquilo, espérate! ¡Espérate! No. ¡Vamos por refuerzos, Miguel! María, ¿a dónde vas? Hija, entiende, por favor, no vayas. Te van a matar, como me mataron a tu hermano. Hace tiempo que yo estoy muerta. Muchacha, por favor, detente, no vayas. Thank you.
sabe. Manda, me evacúa. No quiero. Ya le dije que no soy vieja recién parida. Okay. Ya me quiero ir. Buenos días, don Braulio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo amaneció? Bien. Ya me quiero ir. No me gustan los hospitales. Ya sé que usted se siente bien, pero recuerde que su cirugía fue un trasplante de riñón. No es tan sencillo. Ay, qué caray, don Braulio. Pero antes de que se vaya, le voy a presentar a quien le donó su riñón. Tú otra vez, metiendo las narices donde no debes. Como decía mi abuelito, así salió ese modelo. Hija, perdóname. Perdóname, hija. Perdóname para poder morir en paz. No tengo nada que perdonarte, papá. Además, tú no te vas a morir. Hija, esa noche, hija, esa noche no fue zumbador. Fui yo, hija. Fui yo el que te violé. ¿Qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname. Yo solo quise ganarme tu cariño. Hija. Adiós, papá. Me voy para siempre. Dios es bueno y te perdonará. Y a mí que me perdone por haber matado a Zumbador. Te diré algo. Braulio, como tú. Hija, mi madre. Mi madre lo sabía. Ya no te mortifiques. Ya Rosa María está buena para que te dé un hijo. No quiero que sufras, mi viejo. Cagada.